Al inaugurar el Centro de Acopio de Leche Fresca de Ometepec en Guerrero, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, anunció que a través del ICONSA, el Gobierno de la República adquirirá más de 3 millones de litros de leche mensuales a productores nacionales durante 2015, lo que permitirá sustituir las importaciones de leche en polvo. Reunida en ese municipio de la Costa Chica del estado de Guerrero, con productores de leche y con beneficiarios del programa de abasto social de leche, la funcionaria federal reiteró que además de apoyar a los productores nacionales, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está comprometido con la gente que más necesita el alimento, por lo que reiteró que el litro de leche en tiendas Liconsa mantendrá su precio de 4.50 pesos en el 2015. Acompañada por el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, por el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, y del subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, Javier Guerrero García, la responsable de la política social del gobierno de la República, destacó que gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre, hoy más de 6.4 millones de familias en todo el país son beneficiarios del programa de abasto social de leche Liconsa. La titular de la Sedesol dijo que con este centro de acopio de leche fresca en Ometepec se beneficiará a la población amuzga y afromexicana de la región de la Costa Chica y los productores de todo el estado que por vez primera venderán su producto a Liconsa para beneficio de la población. Robles Berlanga informó además que como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconsa ha incorporado a 3.8 millones de beneficiarios de leche fortificada, sobre todo a niños menores de 12 años en riesgo de anemia y desnutrición. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Zanelli.